Estamos otra vez. Hemos venido hoy dominguito, hemos venido un ratito, ¿vale? Al final íbamos ya a la Ballenera, pero todo lleno de gente. Hoy hemos salido un poquito más tarde. Pero bueno, estaba lleno de gente, no hemos vuelto a venir aquí a Getare. Íbamos a mirar hacia Viarga y está quedando el agua tranquila, no sé si se ve. No es como ayer, oleaje y tal, que me gusta más, pero por lo menos hoy no hay arga. Ayer era imposible. Entonces, bueno, vamos aquí la jornadita. Y con lo que sobró ayer de carnet, y ya está, y a ver si podemos sacar. Porque ayer, ya te digo, ayer 300 cañas allí, ni un besugo salió. Así que vamos a probar suerte que hoy. La carnet no la más idónea, porque iba para el tema de carnet dura y esto, pero bueno, vamos a ver si quiere salir algún pescadito de porno, ¿vale? Y ya está, y después vamos a montar el campamento, y ahora después ya enseñaré las cañitas y lo que le metió, ¿vale? Venga, un saludito. Está cerca. Sí. Una revista. Una revista. Le vamos a dar casturita y suerte. Ya, señores, qué bonita. ¿Tú ves? Se le cae. Haga yo. Pues no hacerle daño. Mira. Qué bonito. Vamos a darle casturita y suerte. Pues nada, ya está. Ahora por lo menos ha salido algo y no hemos quitado el bolo. Ayer no lo hemos quitado al primer lance, bueno, el segundo lance, y ayer en 200 no conseguí sacar una herrerita como era, para que vea cómo es la cosa. A ver si sale algo mejor por. Nada, lo dedico a todos vosotros. Venga, saludito. Ya, señores. Mirad que rodaba yo más bonito, mirad. Mira que rodaba. Viene, mira cómo viene, viene hasta la amarilla. No hay poder librarlo porque... Mira. Vaya con la más bonita. Pero mira cómo viene. Mira cómo viene hasta las manillas. A ver si lo puedo desembuchar, ¿vale?
Si lo puedo eso, lo le daremos gastritis. Venga, salud. Bueno, señores, pues mira, se ha parado un poquito la actividad, ¿vale? Llegamos un poquito, nos cortamos un par de pescaditos más, que no da tiempo a grabar, bueno, no da tiempo a grabar porque no sabía ni que lo traía. Así que, mira, vamos a meterle este suquito. Mira que suquito. El suquito se lo voy a meter entero. Pero yo, está el agua muy calma, muy todo, pero bueno, es el cebo que había recogido porque andaba que había levante fuerte y quería ir buscando robarlo, pero vamos a intentar. ¿Vale? Hay muchas maneras de ponerlo. Se puede atravesar con la aguja, se puede todo, pero yo voy a lanzar cerquita aquí, ya me la voy a ahogar y así te voy a coger. Yo lo que hago es un anzuelo. Lo coloco aquí en mitad de la cabeza. Aquí, ¿verdad? Ahí se ve de la muerte ahí, entre medio de las patas y la cabeza, y el otro cojo otro anzuelito, lo metemos por detrás, ahora ya esos nudos y gordos no entra, cortarlo. Y esto se lo pincho aquí dentro. Así. ¿Vale? Quedaría así. Y ahora lo licro. No voy a lanzar muy lejos, ya os digo, no voy a lanzar muy lejos. Ya meto bastante licre ahora. Litra, tiene bien apretado, y meto los anzuelos, no se muevan. Estamos aquí para que se vea, para que se coja la cabeza, no se fuerte. Es importante dejarle los tentáculos sueltos, que el boquillo ahora yo se lo voy a cortar, pero... También se le puede meter un poquito de corso en medio para que flote. Yo no lo tengo, no se lo voy a meter. Se me olvidó recogerlo. Lo tengo allí en la casa, lo recogí todo, pero no se me olvidó. Aquí yo lo voy a cortar ya. Mira cómo queda. Acércate, mira. Ahí, un lanzo aquí y otro aquí. ¿Vale? Ahí con todo su pinta. Esto es. Se ve bien. Al fin que vamos a meter, la que tengo allí un vivo, la vamos a quitar porque me da a mí la sensación que viene todo liado porque está metiendo mal de fondo. Ahora está subiendo la marea, está metiendo mal de fondo y vamos a meterle un soquito ahí a 40 metros, 50, no hay que lanzar más lejos. Venga, vete para acá, vamos. Está entrando un poquito de arga.
el vivo. Lo tenéis. El perito, vamos a meterlo otra vez en el cubito, espérate. Miedo, ¿eh? La gameta viene, están viniendo todo el día. No puedo quitarlo rápido y si no, puedo cortar esto. Luego. Voy a recuperarla y no voy a cortar ella. Lo empatillamos de nuevo y ya vale. Ahora lo empatillamos. Vale. Dejadme fuerte, que esto hace falta fuerte, ¿no? Cámara, desvíalo de la punta, por favor. Nada, habéis visto, a 30 metros, 40 metros, no hay más. Así que bueno, vamos a ver si hay suerte y que salieron. Y las otras dos, ya digo, tenemos una navajita, dos navajitas y la toca. Vamos a esperar si se activa un poquito el pescado y si sale algo, pues lo enseñamos, ¿vale? Venga, seguimos. Ahora mirad. Y algo más grande porque entre la pista. Bueno, mira, un pechuguito normalote, mira. De la jarga, ayer te parecía que era algo menos pista. Pero bueno, mira, volvemos a tocar esta mita. ¿Vale? Un pechuguito. Estos pescados aquí no comen normal, mira. Mira, ya va, mira. Yo ando bien. Vamos a intentar. Bueno, un poquito más. Está tragando, ¿viste? Está sangrando, mire, mire. Está mayor. Está sangrando, mire. Nada. Y lo vamos a recuperar y negociar hoy, si no, pues lo metemos. Puedo cortarlo fuerte y si no, pues nada. Pero mira, no haga falta. Venga, a ver si sale algo más. Venga. Vamos a ver. Ah, pues mira, dejar. Dale, para que viene algo al final. Un poquito. Es que con las algas engaña. Ya. El tiro del escudo, mire. Mire. A ver. Ahí lo lleva esta, poniste el cuerpo. 5 puntos, como diría mi amigo Álvaro. 5 puntos. Venga, a ver si sale algo más. Bueno. Está que viene otro, vamos a ver. Si también, también con las arritas, imagino que serán 5 con arga. Vamos a ver. Thank you.
caballo. ¿Eh? Este es más grande porque viene acompañado de arga. Pero bueno. Vamos a poner un poquito. Pero más que también viene bien enganchadito. Viene muy bien, mira. Tiene el labiadito. Lo estiró. Pero poquito. Y caculita afuera. Hoy el dios del mar, como dicen muchos compañeros, me va a recompensar, vamos. Una dorada de 6 kilos, un robalo de 6 kilos, porque va a ser. No ve la pila pescadito como soltado, ¿vale? Mira. Venga. Esto, bueno, vamos a dedicárselo a mí, ¿no? Va por todos vosotros y ya está, y aquí por mi mujer que lleva aguantándome todos los fines de semana de pesca. ¿Vale? Venga, ahí va. 5 puntos. Nada, continuamos a ver si sale algo más, de más corto. Venga. Otra picadita. Y a ver. Viene con arga. Viene bien algo chico, me imagino. Vamos a ver. Va a dar pulserito, ¿eh? Que parece que es más grande. A lo mejor esta vez es más grande y no es arga. Ahora va que está tirando algo. Mira, es arga, ¿vale? Ya está metiendo larga, ya casi imposible pescar. No sabe nada, larguita nada, ¿vale? Ahora tengo una navajita y si vemos que la tocan bien, porque ya de un brino hay más. Que somos los ayer, y si vemos bien, y si no, pues recogeremos los ayer, ¿vale? Ahora, si sale algo mal, lo enseño, y si no, pues haremos el vestido de herida y mañana currar, tío. Venga. Bueno, pues nada, ya estamos en el coche. Iba a hacerlo ahí, pero venía uno ahí, una barquita, le hemos echado una manilla ahí a sacarla y tal. Y bueno, ahora grabamos en el coche. Vale, pues ya está, la hornadita, ¿cierto? El rodaballo que no se ha podido salvar, el besugo que tampoco se ha podido salvar. Y después unos pocos de besugo, boga, herrerita, que han salido, bueno, salido escamitas y se ha echado todo al agua. Vale, se han grabado algunos y otros no. Así que ya está, una jornada entretenida, la del choco ni tocarla, se ha pegado ahí, y la del vivo igual, pescado grande, tieso, no hay nada. Y ya está, y poco más, una jornadita, lo que dije, voy a mezclar los dos vídeos de Rinconcillo Getare, que más o menos aquí en la zona de Estira, uno en la una punta y otro en otra, pero mezclaré, para ni hacer un vídeo demasiado largo, ni hacer dos vídeos, ni nada. Mezclaré un poquito, además de todas formas ayer, fue, ya lo he dicho, fue tragedia total, tragedia como yo digo. Bolo, bolo, XXL. Así que ya está, mezclaremos un poquito una salidita con la otra por grabar un vídeo más. Y ya está, no será por machacar no será, porque vamos, más no se puede ir, todo tipo de carnada y todo. Que bueno, ya saldrá algún pescadito en condiciones y se podrá enseñar, si Dios quiere. Y ya está, y lo que he dicho, el dios del mar, como vosotros decís, algunos compañeros, a mí, vamos, estoy en primera posición, no es, más que hago captura y suerte. Así que bueno, a ver si me recompensa con algo medio en condiciones, ya no estoy hablando ni de algo medio en condiciones. Pero vamos, que sé buscarlo, lo busco, lo machaco y tengo la paciencia para sacarlo. No me desespero, ni me aburro, ni nada. Hoy es domingo, hemos estado pescando sábado y domingo y estoy frito que llegue el sábado para irme otra vez. Con lo cual no hay problema por eso. ¿Vale? Así que ya está, lo dicho. Dejo aquí la despedida, darle al like, suscribirse, darle a la campanita, echarme una manita, que no es fácil, los comienzos no son fáciles. Y estamos con mucha ilusión de hacerlo y si nos echa un cablecito, pues se agradece, ¿vale? Así que ya está, señores. Hasta la siguiente salidita y muchas camas para todos y que tengáis suerte. Saluditos.